El sábado 18 de noviembre se conmemora el Día de la Caridad. En este marco, se realizará la colecta anual para Cáritas en la diócesis de Jalapa. Matriz, Cáritas Centro y 55 filiales Cáritas Parroquiales, establecidas en 21 municipios que conforman la arquidiócesis. Y así, se refleja en apoyar a quien más lo requiere, explica Quintín López Cesa, presidente de Cáritas Jalapa. El hecho de que Cáritas a nivel nacional y también a nivel internacional, pues todo es comprobado porque se deposita, llega y se distribuye, ¿no? Entonces, esa es como la garantía que tenemos, ¿no?, del manejo de los dineros. Y todos participan, hay unos que participan muy poquito, pero no importa, porque no se trata de cantidades, ¿no? Se trata, como decía el lema, ¿no?, dar la necesidad del hermano y tenderle la mano, ¿no? Por su parte, la contadora en la representación de la Asociación de la Diócesis de Jalapa, Leticia Villagrán, explica cómo se gasta el recurso que se recauda, como lo es en el albergue para adultos mayores y enfermos en fase terminal, que no cuentan con un familiar que vea por ellos, los albergues temporales, los alimentos diarios y un huerto en Coatepec. Medicamentos para diferentes patologías y en el área de la salud también es otra área más requerida. Tenemos 5 comedores, como es aquí en el centro, en Altamirano, en Coatepec, en Altotonga, Cosautlán y Perote. Necesitamos víveres para despensas, leche y complementos alimenticios. Se estiman más de 2,000 voluntarios los que participen en la colecta, que debidamente identificados con su credencial y un bote especial, será como se realice el boteo o a través de la cuenta del Banco BBVA Centro, Jalapa, Coatepec y Albergue Definitivo. Luis Antonio Luna Ortega, RTV. Más noticias.